Gràcies per estar aquí avui en aquesta presentació que feim de l'agenda de la nova guia ciutadana de benvinguda a la ciutat de Palma. Com sabeu, Palma és una gran ciutat, és una ciutat oberta, una ciutat cosmopolita, moderna, plena de vida diversa, on viuen persones de tot arreu i que no deixa de créixer. Fa dos dies coneixien, no, la informació de que el 2020 Palma ha crescut en més de 6.500 habitants, que és un 1,5% més que el 2019. És a dir, Palma cada any que passa creix en població. Per això, nosaltres volíem donar a les noves persones que venen a viure a Palma una guia útil de benvinguda i també per donar a conèixer l'Ajuntament de Palma i els serveis públics que dona a la ciutadania. I jo crec que això és molt important, perquè quan arribes a un lloc nou tinguis tota aquesta informació per atendre les teves necessitats com a veí i veïna de Palma, com a ciutadà. Aquesta guia s'anomena Hola Palma, inclou els diferents recursos que té, que posa l'Ajuntament a disposició de la ciutadania, és molt visual, molt senzilla i s'ha editat en castellà, català i anglès. I és un format digital i en paper. I també se pot accedir mitjançant un QR. S'ha fet en paper, que és aquesta que tinc aquí, però si vols ampliar informació ja has d'anar a la pàgina web, per no fer un llibre de la guia, sinó una guia útil i fàcil de portar i no consumir també més paper. La guia, com dic, inclou informació sobre quins són els punts d'atenció a la ciutadania, sobre esports, biblioteques, teatres, targeta ciutadana, casals de barri, platges, zones de bany, com fer els tràmits en l'Ajuntament. I la conclusió és que volem donar la millor de les benvingudes als nous residents de Palma i que tinguin una eina útil i senzilla per tenir al seu abast els serveis que dona l'Ajuntament de Palma i que són molts i molt necessaris en la vida diària. Això era l'objectiu, que fins ara, pues, una persona quan s'empadronava li donaves la fulla de l'empadronament i ja està. I jo crec que això no era suficient de cara a que aquesta persona desenvolupi la seva vida a la ciutat i no tingui que anar cercant la informació de forma aïllada i demanant, sinó que ho tingui tot a un document que se li dona en el moment que s'empadrona. Vull agrair la feina que ha fet el Departament de Comunicació també de l'Ajuntament per fer-ho possible i de Govern Interior i Població, que és qui al final fa la distribució des del Departament de Població d'Empadronament de la ciutat. I ara dono la paraula a en Alberto Jarabo perquè ho expliqui en més en detall. Moltes gràcies. Què tal? Bon dia. Bueno, presentamos esta guía, como decía anteriormente el alcalde, que entendemos que tiene que ser un punto de encuentro de los servicios que tenemos que ofrecer como ciudad abierta y acogedora a aquellas personas que llegan a nuestra ciudad o que por algún motivo estaban en nuestra ciudad pero que no habían conseguido empadronarse. Ese tipo de cuestiones las detectamos diariamente en las oficinas de atención a la ciudadanía y ahora lo que vamos a lograr o lo que vamos a facilitar es una mayor integración con esta guía, de manera que cuando un nuevo residente se acerque a una de nuestras oficinas para empadronarse, pues se le hará entrega de esta guía, donde encontrará la información precisa sobre los servicios que ofrecemos como ayuntamiento. Hablamos de dónde acudir para ser atendido como ciudadano, cuestiones básicas como la necesidad de tener una tarjeta ciudadana para sus desplazamientos en transporte público, también las posibilidades de ofertas de empleo que se ofrecen desde Palma Activa, evidentemente pues las cuestiones sanitarias con la ubicación de los centros de salud, las deportivas, las bibliotecas, nuestros espacios culturales, teatros, agendas de fiestas y también, lógicamente, aquellos espacios donde poder desarrollar actividades como son los casals de barrio. Por tanto, en esta guía lo que nos encontramos es una foto fija de lo que ofrece nuestra ciudad. Y una de las cuestiones que también nos parecían relevantes es la de que estuviese en tres idiomas. Añadimos el inglés
porque muchas de las personas, casi la mitad de las nuevas personas que se empadronan en nuestra ciudad, digamos que no son ni baleares ni españolas. Tenemos unos datos, que es que el 44% de las nuevas altas en el padrón son población extranjera, ya sea europea o de otros países. De baleares, personas que vienen a vivir a Palma desde otros municipios o de Mallorca o de otras islas, hablamos de que son aproximadamente un 27% de los nuevos empadronamientos, y del resto de España son aproximadamente un 26%. Estas son las cifras. Por lo tanto, era importante que la guía estuviese en los tres idiomas, ese 25% para atender a la población que se desplaza desde otros lugares de nuestras islas, ese 25% para peninsulares y el 44%, como decimos, de personas de otros países, en los que entendemos que el inglés pues es el idioma vehicular que existe ahora mismo. Insisto, una de las dificultades que tenemos en la atención ciudadana son todas estas personas que se nos acercan sin conocer ninguno de los dos idiomas oficiales de nuestra comunidad autónoma. Por eso es imprescindible que al menos esté en inglés, que entendemos que tendrán más facilidades para encontrar su traducción que en otras lenguas. Además, tendremos tres formatos de difusión de esta guía. El que os mostramos aquí, que es en papel, que principalmente irá destinado a nuevos residentes que tengan dificultades de acceso a la red, que es donde en nuestra página web también hemos creado un enlace a la web que se ha generado con motivo de esta campaña. Y luego también tenemos un tercer formato, que es este pequeño imán que permite ser colocado en la nevera, que tiene además, que incluye el código QR con el que pueden acceder a esa web donde se desarrolla toda la información que ofrecemos desde este ayuntamiento. Como decíamos, en Palma se empadronan unas 30.000 personas al año. Es una cantidad muy importante, de ahí que sea fundamental que se sientan bienvenidos, acogidos y que se facilite el acceso a nuestros servicios desde un primer momento. El reparto de esta información en todos los formatos se realizará a partir del 1 de julio y la manera de hacerlo llegar, insisto, será principalmente cuando se acerquen a una OAC para proceder a su empadronamiento. Sí que tenemos que decir que esta guía, lógicamente, se irá actualizando con posibles incorporaciones de informaciones que también nos van llegando a las OACs y que es importante que se añadan a lo que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, una de las dudas que sí que tiene la población que se empadrona es que, aparte de los servicios que podemos ofrecer como ayuntamiento, también nos reclaman acceso a otras instituciones, pues gobierno para cuestiones de bienestar social, sanidad, para sacarse la tarjeta sanitaria. Por lo tanto, es importante que también todo esto se acabe incluyendo en esta guía.